Nadie me conoce. Sí, nadie. Mi primer salario en Colombia. Es la primera vez cuando voy por el bus. ¿Por qué? Por el bus. Alimentados de hombres. Hemos llegado al centro histórico de Bogotá, a zona que se llama Las Aguas. Aquí hay una iglesia católica del siglo XVII y hemos encontrado a un señor que nos contó un poco de este lugar y de historia de esta iglesia. La construcción empezó en 1640 por un sacerdote, Juan de Cotrina, que queriendo venerar una imagen de la Virgen de las Aguas, de la Virgen de Rosario, construyó aquí, en este sector, que en aquel entonces era las afueras de Bogotá. Pues no puedo incluir toda la historia de este lugar, ya que es solo un vlog, pero quiero decir que me fascinó esta iglesia. Es lugar muy tranquilo y las iglesias católicas son muy diferentes a las ortodoxas. En este momento estamos en Las Aguas. Lo que yo sé de historia de Las Aguas es que antes este sector estaba muy alejado de Bogotá, estaba a las afueras de Bogotá. Antiguamente había muchos ríos y canales que conducían agua desde las montañas. Entonces, los primeros creadores de edificios, de iglesias, etc., han llamado estos el sector de Las Aguas por eso mismo, ya que digamos, desde las montañas bajaban algunos canales o ríos. Esto que tenemos aquí en este mismo instante es un canal muy pequeño que baja desde el río. Antiguos creadores que estaban situados en las montañas peleaban con... tenían sus guerras. Esto significa la sangre de ellos bajando por las montañas. Entonces por eso crearon ese tipo de canales en honor a ellos. ¿Empiezan desde montañas o desde qué momento? Desde montañas, da, esta es casi mitad, muy arriba, ¿sabes? ¿Y luego van hasta aquí? Hasta abajo, hasta más o menos Museo del Oro, que es donde yo te estaba mostrando ahorita, ¿sabes? Ajá, bueno. Es mi segundo día acá en Bogotá. Lo que me gusta es que no hace lluvia. No hay lluvia. No hay lluvia. Hace mucho sol, estoy muriendo. Vale, lo que tengo planeado, más o menos llevar a Cristina, es todo el tema de las aguas, la calle La Séptima, que es una de las principales vías del centro y de Bogotá. Es muy bonito, es para que camine. Vamos a ir a la Plaza de Bolívar, al Parque Nacional, que está muy cerca de acá. Son sitios muy turísticos, pero muy bonitos para cualquier persona que quiera venir a Colombia, a Bogotá, exactamente, a visitar. Y me gustan mucho los edificios antiguos y todo está con muchos colores, como dije antes a Felipe, que en Rusia todo está muy gris, edificios, calles, todo. Y acá todo está de colores diferentes y además con muchas verduras, no, con muchos árboles, no. Se ve muy bonito. Acá hemos encontrado los lavabos en la calle. Me gustan cosas así cuando piensan en turistas y en ciudadanos en general. Qué bueno lavar manos con agua y no solo con un gel de alcohol. Es que cada edificio tiene su cara. Es que en Rusia todo cambian por las puertas de metal. Porque es barato y no debes hacer nada, ni cuidar, ni pintar, nada. Pero se ve muy feo. No puedo creer que estoy en otro lado del mundo. Da. Es tan raro. Y hay muchas pinturas, grafitis. Sí. Este amarillo me gusta. No, Casa de la Pola. ¿Qué es Pola? Pola. No. Una villa Policarpa Salavarrieta. Ella fue una de las... Cuando los españoles llegaron, aquí había muchos indígenas. El tema de la Pola fue una señora, una mujer que luchó por los derechos de las mujeres y aún hay billete con ella. Con ella, mira, es calle de la Pola. Dicen vuestra porque habían españoles. No. Ahora vamos por la calle que se llama Séptima. Es muy turística, sí. Aquí no hay coches, como yo entiendo. Es solo para caminar. No. Y vamos a Plaza de Bolívar. ¿No? De Bolívar. No Bolívar, sino Bolívar. Ah, es que yo hablo ruso. Disculpa. ¿O no? Qué lindo es. Ay, es iglesia donde vamos a ir ahorita. Thank you.
esta es una de las catedrales más antiguas que tenemos en Bogotá. De hecho, según yo, fue una de las primeras que se crearon aquí en Colombia, en Bogotá. Muy bonito. Allá en esa esquina queda uno de los colegios más ricos que hay en el mundo. Es un colegio, una escuela que está allá. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí estudian los hijos de los presidentes, hijos de alcaldes, etc. ¿Hay policías para turistas para que sea más seguro? Pues, básicamente por estos lados existe ahí el ejército, porque a la izquierda tenemos la casa de Nariño. Y ahí es donde vive el presidente, entonces ellos están resguardando básicamente todo el perímetro de esta casa de Nariño, y pues también para extranjeros y todo, tener seguridad por estos sitios. La Candelaria es el barrio más famoso de Bogotá entre turistas. Desde acá empezó la ciudad de Bogotá. Sí que está lleno de turistas, pero este lugar es muy agradable para pasear, tomar fotos y por supuesto comer muy rico. Hemos llegado a un restaurante, se llama Gato Gris. Estamos tomando las cervecitas. Hemos pedido carne. ¿Carne? Con papas y eso. Muy rico. Entonces, buen provecho para nosotros. ¿Esperando papatita? Sí. Básicamente en Colombia hubo una persona muy influyente que se llamaba Jaime Garzón, que es la persona que están viendo en este momento allá. Podríamos decir que era un presentador, una persona que tenía unos ideales muy diferentes al resto de la comunidad. Él tenía un personaje que era una persona que limpiaba los zapatos, embolaba zapatos. ¿Qué hacía él? Entrevistas con diferentes personas de la política, diputados, congresistas, senadores, etc. Lo que hacía él era decir verdades de una forma graciosa, como chistes, pero chistes muy negros, chistes que podían afectar tal vez al tema de la política y todo eso, pero decía las verdades que los colombianos, pues algunos no se atrevían a decir. Finalmente, por todo lo que dijo sobre la economía, sobre la política, etcétera, lo terminaron matando el 13 de agosto, me parece que es del 99. Esto básicamente fue un boom, fue una realidad que hizo ver a los colombianos, o así me parece a mí, ya que estas personas abrieron su mente y dijeron cómo es posible que esa persona que está diciendo las verdades, que está diciendo algo que pues, obviamente no les gusta mucho a los políticos, lo maten así tan de repente. Pues ya venían obviamente amenazándolo, y lo que hizo este hombre, Jaime Garzón, fue no dejarse de nadie, decir, me da igual, que pues estén amenazando, yo voy a luchar por Colombia para que sea libre y para que sea una Colombia honesta. Entonces es una persona muy influyente, básicamente en todo el país. Después de caminar en el centro, nos fuimos a vernos con una amiga. Y miren qué vista tan fascinante. Me recuerda esto a Moscú. ¿Sabes? Vías muy grandes y muchos carros andando. Ahora vamos a casa y mañana queremos recorrer otra parte de ciudad. Entonces nos vemos mañana. Y por cierto, no olviden suscribirse a mi Instagram, donde ya hay fotos e historias desde mi viaje. Hoy hemos llegado a un cementerio para ver. Es que en Rusia son muy diferentes. Nosotros como ortodoxos tenemos otros tipos de cementerios. Por eso cuando yo viajo siempre pues trato de visitar cementerios diferentes. No sé por qué es interesante, es otro tipo de cultura. Por eso aquí estaremos un poquito, ¿sí? Sí. ¿Aquí todos son cremados? No, aquí cuerpos. Hoy hay mucha gente porque es el domingo de y... Resurrección. Sí. En Rusia, en general, los cementerios son muy diferentes porque una sola tumba puede ocupar mucho espacio, y para mí es muy raro gastar tanto territorio para los muertos. Hay que pensar en futuro, es que espacio en la tierra no es infinito. Por ejemplo, en mi ciudad hay un cementerio de 400 hectáreas y es el cementerio más gigante en Europa. Aún en este cementerio hay buses porque es muy difícil llegar hasta las tumbas que están muy lejos de entrada. Y ya que ya estaba en el centro y en el sur de Bogotá, ahora vamos al norte para pasear y ver si es muy diferente a otros barrios.
hemos comprado helados. ¿Qué sabores es? Los tuyos. Chocolate y guanábana, y es coco y maracuyá. Pero no es chocolate, es toffee. Toffee y chocolate, sí. Café. Bueno, sí, café. Sí, muy rico. Me gusta mucho maracuyá porque en Rusia cuesta $1,000,000, literalmente. Y estamos aquí, muy lindo y muy vacío. Vale, estábamos en Crepes and Waffles y hay una historia sobre este restaurante que es una pareja de esposos. Y este restaurante se popularizó porque solo contratan mujeres cabeza de hogar, o sea que no tienen esposo o tienen hijos y no tienen muchos recursos. Entonces lo que hacen estos esposos en básicamente toda Colombia, montaron dos tipos de restaurantes. Uno que es solo para helados y uno que es para comidas, pues crepes y waffles, exactamente. Es muy popular aquí en Colombia. Lo que yo tengo entendido es que la dueña de este restaurante era madre cabeza de hogar. Entonces ella lo que quiso hacer cuando se casó con este hombre fue lo mismo, hacer como intentar ayudar a todas las madres, todas las mujeres que tienen hijos y pues no están con sus esposos o están separadas completamente. Muy cool esta historia. Helados son muy buenos. Sí, de los mejores también. Sí, con maracuyá recomiendo. Y coco. Sí. Este es parte del centro comercial. Muy bonito. Me han prohibido grabar con cámara, por eso grabo con mi celular. Me gusta este, ¿saben? Flores, naturaleza, con las tiendas, todo esta mezcla, muy bonito, muy relajante. Hemos llegado a este barrio lujoso. ¿O sea qué? Estábamos en el centro comercial, está bien vacío, ¿saben? Hoy es domingo, todos están con sus familias, celebrando algo, Pascua, ¿no? Semana Santa se llama. Muy bonito todo acá, y muy tranquilo. Qué lindo es. Es muy parecido a Europa. Más arreglado. Sí. Esas cosas para niños y casas, súper uso. Ya he decidido que no quiero vivir aquí. Es demasiado tranquilo para mí. Hemos encontrado algo ruso en Colombia. Que es más colombiano que hay aquí, es mexicano. Estamos buscando churros, no hay nada. Y como yo entiendo, es como polvo de oro, ¿sí? Sí, un baño de oro. ¿Saben dónde estamos? En McDonald's. Sé que ustedes todos comen su comida muy rica, colombiana, etcétera, que yo como turista tenía que comer y yo no comí. Pero soy amante de McDonald's y debería probarlo aquí. Lo probé y es mi última vez cuando yo como en McDonald's en Colombia. Tal vez en otros países de América Latina no voy a probarlo. Creo que es igual. Saludos, amigos. No comen en McDonald's. Solamente en Rusia. En Rusia sí es muy rico. ¿Qué haces? Intentando volar. Es la primera vez cuando usamos drone y lo hacemos en casa. Por alguna razón no lo pudimos hacer en la calle. No, pero si quiero cambiarlo a modo uno es más fácil, ya me di cuenta. ¿Cuánto cuesta un aparato de esos más o menos? Un poco menos de $1,000. ¿1,500,000? ¿Cuánto? 1,500,000. ¿Sí? Es que yo no sé en pesos colombianos. ¿Y por qué no pidieron? No tengo ni yo idea. Yo no sé, ni idea. Ya, vale, puedo volver a volar en este modo, es que es más fácil. Salimos para probarlo en la calle. Yo tengo miedo. ¿Tú no? Claro. Cuidado con coches, por favor. Yo no quiero pagar, no tengo dinero. A
Amigos, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por dar likes y compartir este video. Os espero acá en comentarios y también invito a mi Instagram, donde ya pueden ver fotos e historias desde este viaje. Y como siempre, nos vemos muy pronto en el siguiente video.